Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya son las 8:03. Desde alguna parte de la República Mexicana que estamos transmitiendo. Estamos muy cerca de la Ciudad de México. Estamos a 40 minutos, una hora, a una hora más o menos, 50 minutos. Pero estamos transmitiéndolos desde un lugar muy tranquilo y estamos muy contentos porque ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso con este podcast de Omar Cruz y estoy contento porque ya tiene 30 mil reproducciones el video que hicimos hace rato en la página de Sin Miedo Omar Cruz. Que eso está padre, oye, porque no habíamos transmitido hace mucho. Y de repente que un video llega a 30 mil reproducciones en unas horas, pues está muy padre. Está muy padre porque quiere decir que les gusta. Les gusta la vida. Les gusta este tipo de podcast. Vamos a tener llamadas en vivo, acuérdense. De hecho, déjenme conectar mi celular a. A ver, vamos a ver. Vamos a conectar el celular a la mezcladora porque vamos a recibir hoy llamadas en vivo. No lo había conectado, se me olvidó. Pero bueno, ahí ya se está conectando. Y pues estamos muy contentos de estar aquí. Ya está conectado. Ya vamos a poder recibir llamadas. Saludos, bienvenidos a todos los que están llegando. Hace rato hablamos de un poquito acerca de que les recomiendo más yo personalmente, yo soy el que lo recomiendo, no nadie más, que si tienen algún familiar que tenga algún problema de posesión, algún problema de que algún espíritu de estos impuros quiera tomar un cuerpo de alguno de sus familiares, de alguno de sus amigos, acuda más a un templo cristiano que a una iglesia católica. Y empezaron a llover por allí los mensajes de que Dios me perdone, te perdone. Pero es que no saben muchas cosas. No saben muchas cosas. O a lo mejor sí lo saben, pero no lo distinguen. La religión católica, a lo largo de la historia, ha hecho tratos, muchos de sus papas, ha hecho tratos con demonios, han hecho tratos demoníacos. Uno de estos tratos que fue de los más evidentes se realizó entre el papado de Juan Pablo II y el papado de Francisco, el Papa Francisco. ¿Cuál es este? En una exposición que se realizó en varios lados, una exposición que estuvo moviéndose por varias partes de Europa, se dieron cuenta que más allá del arte eclesiástico, del arte sacro, también había esfinges y había bustos de demonios. Entonces, empezó a destaparse algo que ya se sabía desde hace muchos años, pero que bueno, no había la certeza, hasta que la Iglesia Católica pues muestra un busto de un demonio llamado Moloch. Este busto, bueno, pues es una de la Legión de Infantes, de una de legión donde les gusta muchísimo la sangre, les gusta muchísimo los niños, los infantes. Y es una de las deidades que la Iglesia Católica, en especial el Vaticano, tienen allí, en el Vaticano. Se dice que lo veneran desde hace muchísimos años, porque bueno, siempre la realeza y el catolicismo, y estoy hablando cosas históricas, a lo largo de todos estos años, de todas estas décadas, de todos estos siglos, ha tenido una amalgama, ha tenido una conexión, una cercanía directa. Y recordemos que toda la vida, las realezas, lo que han tratado de hacer desde sus alquimistas, desde sus asesores principales, por ejemplo, el mago Merlín, convertir todo en oro, tener poderes absolutos, cumplir deseos, que sus deseos sean cumplidos en tiempo y hora. Y la iglesia ha fungido también mucho como parte de
pues, cumplirle los deseos a este tipo de realeza. ¿Por qué? Porque recordemos de las cruzadas y antes de las cruzadas, que había grupos ya militares, grupos bélicos que protegían a estos poderes. ¿Me explico? Entonces, el catolicismo, hablando netamente del catolicismo, que en su tiempo fue la religión más poderosa del mundo, ahorita es la religión musulmana, ellos tenían el poder. Y entre ese poder tuvieron mucha gente experta en muchísimos temas. Todavía la tienen, tienen oficinas en el Vaticano, tienen expertos, tienen asesores externos, tienen empresas, tienen todo. Estas personas se dedicaron a buscar muchísimo Santo Grial, Arca de la Alianza, Arca de Noé, todo eso que estaba escrito y que no puede ser comprobado, pues mucho de esto la iglesia se dedicó a buscarlo. Y entre estas búsquedas, pues hallaron muchísimas cosas del tipo salomónico, muchas, muchas cosas del tipo de dominación demoníaca. Por eso en el siglo V la iglesia empieza a hablar de los demonios. Y todos se preguntarán, ¿por qué ningún libro antes de la iglesia católica o de la Biblia hablaba de demonios? ¿Por qué no hablaba de demonios? Se conocía que existía el mal, así era nombrado, el mal, pero no con legiones, con jerarquías, cargos, poderes especiales. Hay demonios que te dan sabiduría, hay demonios que te dan fuerza, hay demonios que te dan poder sexual, que son los de la legión de Lilith. Hay demonios que te dan el control. Entonces, la iglesia ha pasado por muchas etapas de pactos. La iglesia ha pasado por muchas etapas de pecados. Entre los pecados capitales que la iglesia nombra, bueno, pues sus principales, no sé, los principales actores que han roto este tipo de pecados son los mismos monseñores, arzobispos, obispos, cardenales. Ellos mismos han roto este tipo de pecados y han hecho pactos para controles, han hecho pactos para poder crecer, para tener poder. Y no quiero aburrirlos tanto con este tema, pero hay muchos sacerdotes que no tienen la facultad ni la potestad para reprender un demonio, porque el demonio no se dejaría reprender por alguien que ha transgredido tanto. Así se los digo directamente. Ese es a lo que yo me refería. Yo no estoy diciendo que no hay sacerdotes exorcistas, sí los hay. Pero son primero contados, son sacerdotes que no se mandan solos, son sacerdotes que tú vas a una iglesia y te van a decir, ah, sí, hazle un exorcismo hoy a las 10. La iglesia llama algo, manda algo que se llama avanzada. De hecho, lo del matrimonio Warren, Ed y Lorraine Warren, eran de la avanzada del Vaticano. Ellos eran pagados, ellos recibían un pago por ir a un lugar a cerciorarse de que no fuera algo psicológico, algo médico de la persona que estaba siendo poseída o el lugar, porque hay casas que tienen espíritus también arraigados. Ah, bueno, si conocen la historia de Lorraine, y de Ed Warren, este matrimonio llegaba con un equipo para cerciorarse que sí realmente necesitaba el Vaticano realizar un exorcismo allí, y directamente desde Italia mandaban a un sacerdote o a dos o a tres, depende el caso, para que realizaran ese exorcismo. Ahorita ya hay en México, ha de haber como unos 16 sacerdotes exorcistas autorizados por el Vaticano. En el mundo ha de ser unos 300. Pero ¿qué creen? Que hay eficaces y no eficaces, a lo que me refiero. Hay sacerdotes que han transgredido tanto que a pesar de estar especializados en exorcismo, no lo pueden hacer.
Y lo voy a decir así tal cual y literal, porque son seres humanos. Son seres humanos que tienen deseos sexuales, son seres humanos. Imagínense a alguien que tiene deseo sexual y dale un celibato. Obviamente, están en contra de las necesidades fisiológicas del ser humano. Entonces, pues van a pecar, van a caer en el pecado. A ti un sacerdote te pide estar confeso, haberte confesado cuando recibes la Eucaristía, la hostia. Es lo mismo. Un sacerdote que ha transgredido, un sacerdote que no está bien espiritualmente, no está en comunión, no ha obedecido esos sacramentos, esos mandatos, esos principios, preceptos, no lleva el dogma, la doctrina católica como la debe de llevar, no puede realizar un exorcismo. Ahora dime tú que estás allí del otro lado de la pantalla, ¿cuántos de esos 300 sacerdotes en México, perdón, bueno, no sé, en México la mayoría está en la Ciudad de México, están en los estados, han de estar regados 10, pon tú 20, y de esos 300 sacerdotes alrededor del mundo, para aclararlo bien, hayan cumplido al pie de la letra la norma o los preceptos que dicta la doctrina católica? Yo creo que te gusta el 10%. Entonces, como ha habido este tipo de transgresiones, y aparte sabemos perfectamente la Iglesia Católica qué relación ha tenido con los mandatos. Con la realeza a lo largo de toda la historia, está escrito, yo no estoy inventando nada, en donde se han hecho orgías buscando divinidad, se han hecho rituales de sangre buscando juventud o buscando eternidad, se han hecho tantas cosas y tantas personas eclesiásticas han participado. Que yo creo que Dios, pues no deja, no les da la libertad absoluta. Y estoy hablando de Dios, que es totalmente diferente. ¿Me explico? Yo creo que es de nada más pensar de lógica. Y no es por estar promoviendo una iglesia cristiana, ¿no? Simple y sencillo les digo que a lo largo de la historia del cristianismo, de la religión cristiana, no ha habido pactos que se hayan hecho públicos. A lo mejor los hay, pero que se hayan hecho públicos no. Y es más fácil hoy que te hagan una liberación a que te hagan un exorcismo. Es más fácil. Como que los pastores cristianos, y lo voy a decir así, han transgredido menos, tienen más ese. Y no es vocación, tienen más ese poder, esa potestad para realizar una liberación que un sacerdote católico para realizar un exorcismo por el mismo caminar que ha tenido la iglesia. Hay mucha gente que me dice que ha sido salvada por sacerdotes católicos, es cierto, sí, claro que los hay. Pero son pocos. Son pocos y es más un protocolo, es más exhaustivo y más tardado un protocolo católico para que tú recibas un exorcismo, para que lleven a cabo un exorcismo, que un cristiano. Tú te acercas a una, hoy te acercas a una, a un templo cristiano, y si tú lo necesitas hoy, te hacen una liberación. No tienen que hablar a ningún lado, no, son autónomos, son templos autónomos. Ahí el que manda es el pastor y a lo mejor sus servidores, no sé, su séquito. Pero no hay llamadas con teléfono rojo al Vaticano, no necesitan una autorización, no necesitan mandar una avanzada para ver si es esquizofrenia o alguna patología, alguna psicopatología, nada. Simple y sencillamente ellos están ahí para servir. Tú necesitas algo, ellos te lo hacen y te lo dan. A eso me refería, pero como siempre
Y se pone, la iglesia se pone, la iglesia católica siempre se pone, siempre nos enteramos de algo, siempre sabemos cosas nuevas que están haciendo. Ahorita, hace unos años, antes de la pandemia, se destapó toda la tapadera que hizo Juan Pablo II con todos los pederastas, cómo movió esos hilos para que no fueran encontrados. O sea, muchos fueron refugiados polacos, sacerdotes que habían abusado de más de 300 niños. Juan Pablo II pidió que los resguardaran en Polonia, de donde es él, nacido. Y desgraciadamente es eso. O sea, yo no estoy en contra de una iglesia, estoy en contra de quién manda en esa religión. Si tú eres católico, yo no estoy en contra de ti, tú eres la iglesia de esa religión. Pero sí estoy en contra de que se manden y se manejen de esa manera, aunque yo no soy nadie, ¿no? Yo no soy nadie que para juzgar. Lo que sí es que yo puedo decirles que es más fácil que te ayuden y te arropen en una religión cristiana que en una religión católica. Y te lo voy a poner súper sencillo. Hoy dirígete a una iglesia católica y el sacerdote, su sacristán, sus dos, tres acólitos, su hermana, que siempre tienen una hermana soltera, y los hijos de su hermana, no van a saber que tú fuiste a esa iglesia. Ni siquiera se van a dar cuenta que hay uno más en esa iglesia. Acude a la religión cristiana y se van a acercar, y desde que entras te dicen: bienvenido, necesitas algo en especial. El pastor te va a decir: pueden levantar los nuevos, los que sea su primera vez en este templo, pueden levantar la mano. Y se va a acercar a alguien y va a orar por ti. Es una atención muy, muy personalizada. Sientes ese arropo. Y no digo que una sea mejor que otra, no, todas son de Dios. Es más, es el mismo Dios. Desgraciadamente, cada ser humano, líder de cada religión, pues la ha llevado por diferentes caminos. Entonces, eso es a lo que me refiero. Es a lo que me refiero. Yo hablo lo que he visto. Yo trabajé más de 16 años para la Iglesia Católica de músico. Y sé lo que les estoy hablando. Para los que no me conocen, bueno, pues yo soy músico y trabajé para monseñores, trabajé para dos cardenales, trabajé para sacerdotes innumerables, les puedo decir 50, trabajé para arzobispos en eventos. Entonces, sé cómo se maneja un poquito ese ambiente. Y les puedo decir que sí hay más compromiso en otras religiones. No generalizo, pero sí el 80% de los sacerdotes son personas que transgreden. O a lo mejor el 70, el 80. Y es una tristeza y no debería ser así. Pero al año hay más de 150 mil denuncias por transgresiones de sacerdotes católicos, también cristianos, ¿eh? No estoy defendiendo a nadie. Y desgraciadamente ninguno, hoy vayan a ustedes a todas las cárceles, si vives en Tijuana, si vives en Guadalajara, si, donde vivas, y pregunta si hay un sacerdote preso, uno. Y vas a encontrarte con que no hay un solo sacerdote preso por violación. Eso es muy cabrón, está muy cabrón. Porque yo fui testigo y se lo estoy diciendo, y estoy abriéndome. Fui testigo de un suceso muy fuerte en la Ciudad de México que repercutió también en la boda de los 50 años de mis abuelos. Las bodas de, ¿qué es? Eran de oro, ¿no? De mis abuelos, en donde se llevaron preso a un sacerdote Alberto, que yo conocía. Yo era amigo de él, yo tocaba para él, sé de quién abusó,
Supimos en ese momento de quién había abusado y él nunca pisó la cárcel. Las autoridades eclesiásticas pararon la patrulla antes de que llegara al Ministerio Público y el sacerdote Alberto jamás lo volvimos a ver en la vida. Y él me contaba cosas muy cañonas. Entonces, sé de buena fuente que tienen un bufete poderosísimo, un poder, tienen un poder para que sus sacerdotes no toquen jamás la cárcel. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué tienen ese poder? Ustedes van a decir, pero ¿por qué defienden a un violador? Se los voy a decir. Porque hay pactos. Regresamos al principio de lo que les comentaba. Hay pactos. Para la Iglesia Católica es bien visto el sexo entre los sacerdotes y niños. ¿Por qué? Bueno, porque los pactos demoníacos que tuvieron entre los siglos 7 y 14 les permitieron ahora, en este dogma, estar aceptados y estar autorizados como una práctica normal. Obviamente esto no sale del Vaticano, la Iglesia no lo dice, pero gente que se ha quitado de esta basura que es los dirigentes y cómo se maneja la Iglesia, no la Iglesia, cómo manejan por abajo estas personas. Pues ha dicho, ¿sabes qué? Yo fui testigo. Hay un padre, Adam Cotas. Adam Cotas, no vamos lejos. Sacerdote que vivió un calvario dentro de esta organización eclesiástica y que abrió su corazón y dijo, y fue amenazado. Ustedes vean la primera declaración de Adam Cotas y dijo, el sacerdote dormía con el joven y yo le dije que por qué no, me dijo que no, que nada más era un joven que no tenía dónde dormir. Cuando voy a mis superiores me dicen, eso es normal. Vete acostumbrando. Cuando yo intento reclamar, me expulsan y de repente en otra transmisión que hizo meses después, semanas después, con su cara muy triste, con miedo, dice que ya no va a hablar de ese tema, que no se va a meter con eso y que él va a hacer su trabajo. Ya lo habían amenazado, ya lo habías amenazado, Iglesia, ya lo habías amenazado. Pero hay muchos testimonios y hay más de 150 mil denuncias al año y nadie encarcelado. Entonces, yo, que he trabajado mucho para la iglesia, pues me di cuenta de toda esta porquería que existía. Me di cuenta de no vamos lejos, en la iglesia donde yo trabajaba, el sacerdote, no voy a decir su nombre, no lo voy a evidenciar, pero el sacerdote tiene hasta la fecha, el día de hoy, unas 8 propiedades en la colonia, grandes. Tiene una propiedad donde es de sus pensiones y arriba un gimnasio. Tiene otra propiedad que es un salón de fiestas. Y así les cuento más. Y cosas que hizo se supieron en toda la colonia, pero siempre estas personas mayores que defendían a la iglesia siempre los defendieron, más toda la gente que estaba dentro de. Entonces, esa es la situación por la cual yo dije hace rato esto. Y quería explicarlo bien porque muchas veces dicen, oye, es bien fácil que tengas un micrófono y decir pendejadas. Yo trabajé para ellos. Yo sé que no son pendejadas. Yo sé, es más, yo sé a quién dañaron, yo conocí a quién dañaron. A varias de las chicas, a varios de los chicos que dañaron. Yo los conocí. Yo tocaba con ellos en un coro. Yo hacía actividades con ellos.
y de repente te das cuenta que fueron abusados por un sacerdote y ese sacerdote está dando misa en otro lado tranquilamente. Y esta persona destrozada por muchos años de su vida, eso no se quita en un mes, ¿eh? Eso es psicológico y se vuelve después patológico. Entonces, bueno, pues sé de qué les hablo, ¿no? Aunque muchos de ustedes quieran defender a una iglesia y decir no generalices, desgraciadamente la mayoría es una mafia. Entonces, bueno, pues si le entras, va a pasar lo que de Adam Cotas, ¿le entras o te vas? Aquí, no sé si todos, pero yo por lo nunca vi a alguien que. Sí, solamente dos sacerdotes, Garnica, que en paz descanse, que murió de sida, mira. Él era homosexual. Yo me llevaba, bueno, un sacerdote, lo quise yo mucho, sacerdote, híjole, daba unas misas, un sermón muy diferente a los sermones que han escuchado ustedes. Él falleció. Padre Bernardino, que también, si está viéndome, le mando un abrazote, un saludote. El padre Ricardo, el perpetuo socorro también, un sacerdote que cuando él salió de la iglesia a cambiarse a otra iglesia, él salió con una maleta y sus zapatos rotos. Mis respetos para ese sacerdote. Todavía vive, todavía vive. Pero muy pocos los que de verdad son, híjole, no lo hacen por vocación. Yo le preguntaba a Alberto, al padre Alberto que abusó de esta persona, decía, oye, es bonito ser sacerdote, ¿qué sientes? Dijo, es un muy buen negocio. Todavía estás en edad, te lo recomiendo. Cuando tú tienes una idea del sacerdocio, del seminario, de toda esta farándula eclesiástica y de repente escuchas tú de un sacerdote que le tienes la confianza decir, es un buen negocio. Pues ahí te das cuenta de dónde viene tanta maldad. Y si así está la cola, imagínate cómo está la cabeza. Ya lo vimos en el Colegio Repsamen, propio cardenal, no quiso que siguieran excavando, sacando más cuerpos de los niños porque era la casa de su pareja, la dueña del Repsamen. Esto no lo digo yo, ahí está sentado, ¿eh? Esto es totalmente cierto. Desgraciadamente, donde los niños cayó este edificio, dicen que abajo Norberto Rivera tenía sus bodegas pues de dinero, de joyas, de artículos preciados. Tenía una bóveda. Entonces, con miedo a que estas personas que excavaran le robaran, dijo, no busquen más y se quedaron 30. ¿Y cuántos niños fueron? ¿32 niños? 32 niños aproximadamente, porque nosotros les llevamos una veladora a cada niño y eran más de 30 veladoras. Entonces, bueno. Esa es una realidad, una cruda realidad. De verdad. Es una cruda realidad. Dice Marisol, pues ahorita él está en Polonia con su familia y por lo que se ve ya no da misa el padre Adam. Diecinueve niños y siete adultos. Fíjense que esa vez que fuimos al colegio Repsamen, yo puse un aparato. Puse el celular entre una de las rendijas exactamente donde cayó el edificio. Les voy a contar algo muy cañón. Ese día nosotros nos regresamos a su casa con un sentimiento de mucha tristeza, ¿verdad? Se sentía en el lugar una desolación espiritual muy grande. Cuando nosotros llegamos al colegio, empezamos a filmar, no nos dejaron entrar, obviamente, estaba a cargo de las autoridades, pero puse el celular y se escuchaban los gritos de los niños. Y tú sentías en el cuerpo una energía muy extraña
en donde te dabas cuenta de la negligencia que había ocurrido allí. No sé, fue algo muy extraño. De pronto, a mitad de transmisión, se escuchan las risas, ¿verdad? De dos, tres mujeres, pero fuerte. Ja, 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 ja. Nosotros volteamos a la calle, fuimos a la esquina, no había absolutamente nadie. O sea, el lugar, una energía triste y una energía maligna completamente. No sé este cuate eclesiástico, este líder religioso, ¿qué guarde allá abajo? ¿Qué guarde allá abajo? Pero, o si ya lo sacó, me imagino que ya todo está fuera de ahí. Pero no tenía cosas bonitas. Se sentía un ambiente muy fuerte, muy, muy, de verdad muy denso, muy fuerte, en el cual podías escuchar esos niños. Podías escuchar esos niños. De verdad. Y eso está ahí en está declarado, vamos. Dice, lo de ese colegio fue mentira, ahí se ve que eres mitómano. Venta solo cartón. No, de hecho, no. No fue mentira. De hecho, a lo mejor no eres de México, no eres de México, pero realmente fue una de las tragedias más fuertes que han ocurrido en México. Uno de los desastres más fuertes que ha ocurrido en México. Ahí está todo documentado, desgraciadamente. Y se sentía esa tristeza, se sentía muy fuerte esa tristeza, de verdad. Yossi González, ¿no han tocado a ese señor? No, ese es uno de los señores más poderosos de México. Desgraciadamente. Es uno de los señores más poderosos de México. Y es eso, la religión, pues hizo su... Y no solo la religión, igual Televisa. En el 85 sacaron a un niño que se suponía estaba enterrado para que toda la atención global estuviera puesto en el rescate de un niño llamado Nachito. Años después se sabe. Y por mucha gente que habló, que salió mal con Televisa, que ese Nachito había sido inventado. Había sido inventado para que Televisa sacara más lana y se quedaran más tiempo y más tiempo y más tiempo y más tiempo la gente viendo la televisión a ver si rescataban o no rescataban a Nachito. Ese fue en septiembre de 1985. Ahora en el 2017, Televisa manda a Pedro Torres, productor Pedro Torres, que fue fotografiado en el lugar. Yo vi una transmisión en vivo de Televisa y estábamos acostados, ¿te acuerdas, mi amor? Y todavía no sacaban lo de Frida y se lo dije a Magda acostado, porque yo trabajé para Televisa. Le dije, ahí está Pedro Torres, lo sacaron y en una esquina atrás está Pedro Torres, el productor. Y le dije, viene otro Nachito. Televisa ya está allí fraguando algo. Al siguiente día anuncian que hay una niña que están escuchando gracias a un micrófono de alta densidad que metieron, que está pidiendo ayuda. A los 2 días o al día siguiente le preguntan su nombre y dice que se llama Frida. A la semana la niña desaparece y nadie dijo nada. Lo volvió a hacer Televisa. Lo volvió a hacer. Y aquí sí hubo un contubernio con los militares. De hecho, uno de los, que creo que era un comandante, no, era un general. General, fue evidenciado de que permitió que Televisa de nuevo hiciera su show, ahora en la casa de la pareja del señor Cardenal. Entonces, dice, hasta salió el arzobispo en la tele cuando estaba sacando sus tesoros, dice Tomás. Entonces, imagínense que tú tengas un familiar, ¿qué confianza vas a tener en llevarla a la iglesia católica? A eso me refiero, a la confianza, ¿cómo se le podría
al buen obrar de la Iglesia Católica, si mucho de lo que hicieron a lo largo de los siglos ha sido pura porquería. Y así les puedo hablar de los masones y de los francmasones y no hablar mal de ellos. Ellos cubrieron a la iglesia, pues ellos son los que les guardaban el dinero. Afortunadamente, los masones despertaron. ¿Y qué dijeron? Como caballeros templarios que ya eran, porque masón es una palabra que quiere decir albañil, constructor, pero se vieron fuertes, se vieron con poder y empezaron a custodiar pertenencias valiosas de la iglesia y de los reinados. Y después, ya con el poder, ellos dijeron: A ver, a chinga, como dice Santa Fe Clan, a chinga, yo tengo armas, yo tengo las armas, la iglesia no las tiene, a mí me contrata para cuidarlos. Y yo tengo su dinero. Pues no les voy a regresar nada y así lo hizo. Por eso no se pueden ver la iglesia y los masones. Porque les robaron todo el dinero que tenían custodiados y fueron los que hicieron el primer banco en el mundo. Fueron los primeros prestamistas, los templarios. Entonces, bueno, hay muchísimo, muchísimo, muchísima historia de pactos que hacen mucho dudar del proceder o de la buena obra que pueda tener la iglesia. Y uno de los más fuertes se destapó hace 10, 12 años cuando sacaron el acta constitutiva de la empresa Pietro Beretta, que es una de las empresas más importantes en el mundo en armamento. Y se dieron cuenta que, oh, detalle. El socio mayoritario de esa empresa era la propia iglesia. De esa cabrón. Entonces, a eso me refiero. No, no puedes poner toda tu fe en algo que ha transgredido tanto. No puedes poner tu fe a algo que la historia te dice que no son confiables. ¿Por qué creen que las iglesias? Ustedes acuérdense, yo me acuerdo de la última misa de gallo que toqué y la toqué junto con Magda. ¿Hace cuántos años, amor? Como 10 años, 11 años. Nos contrataron para tocar una misa porque teníamos nosotros un repertorio muy especial. Y tocamos la misa de gallo de hace 10 años. Fue la última vez que tocamos en una iglesia. La iglesia estaba atascada. Este año pasado me tocó la suerte de ver esa misma iglesia en la misa de gallo porque un amigo estaba tocando allí y lo quería ir a saludar a la mitad de gente. Oye, esa mercadotecnia, eres abusador, perdón, eres transgresista, faltoso, pues ya nadie te tiene confianza, iglesia, no van a ir contigo. Pero hay gente que no lo ve. Entonces, bueno. Ya no los quiero aburrir más, pero después hablamos de templarios si quieren. Podemos hablar de templarios, podemos hablar de cruzadas, podemos hablar de guerra cristera, podemos hablar de Santa Inquisición. Nos hemos aventado programas y horas completas hablando de la Santa Inquisición. Otro detallito que tuvo la iglesia, otro pequeñito detalle que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué odio a la iglesia por la Santa Inquisición? Pues, ¿qué fue? La Santa Inquisición mató gente inocente desde 1114 hasta 1870. Hazle cuentas, ¿cuántos siglos? Hazle cuentas, ¿cuántos siglos? Eso duró la Santa Inquisición. Pequeño detallito. Pequeño detalle de casi, no, no le llegó a los 1000 años, no. Afortunadamente no llegó. Pero es eso. Y como lo dice Osiris, no puedes confiar en quienes rompen sus propios mandamientos y reglas. Exactamente. ¿Cuántas veces aquí vimos, aquí exactamente, en este enfrente de este micrófono y de esta pantalla,
Nos llamó una señora, recuerdan los que estuvieron presentes. Nos llamó una señora y nos dijo, cuando acabamos de tener un servicio muy bonito, una ceremonia muy bonita en la iglesia, el padre me llamó a mí, a otra niña y a otro niño, a la sacristía, y todos pensamos, o los tres pensamos, o los cuatro, que eran cuatro niños o tres niños, los tres pensamos y fuimos muy contentos porque el padre nos había mandado llamar, porque a lo mejor cantamos muy bonito, porque a lo mejor recitamos muy bonito la parte de la misa que nos tocaba, porque a lo mejor le encantó a Dios y nos iba a decir que Dios estaba felices de que niños de 7, 9 años hayan hecho una ceremonia tan bonita. Y, oh sorpresa, el padre entró con ellos y les dijo, ahora les toca hacer algo para ya terminar con esta ceremonia, con este ritual que hicimos todo. Se bajó el cierre de la bragueta, se sacó aquella cosa y los puso a... Aquí no lo contaron. Ahí está el video. Y con mucha tristeza los que estuvieron presentes decía, yo no lo podía creer que un sacerdote, acabada una misa que estuvimos, una misa especial, nos hiciera que le diéramos sexo. A ese sacerdote llévale a exorcizar a tu hijo, a tu hija. Yo por eso siempre les he dicho, no los dejen solos con los sacerdotes. Y la gente me dice, es que Omar, tú eres una persona que está con Satanás, que no los dejen solos. Yo he conocido muchos, muchos de los cuales han abusado. Muchos. Y sacerdotes que yo conocía. Se los digo de derecho, y la gente que me conoce sabe que yo trabajé para iglesias mucho tiempo. Pero bueno. Vámonos con llamadas. Está el número. Y bueno, pues ojalá que algún día cambie. Algún día cambie todo esto. Ahí están las llamadas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Dice Lola, llama y cuenta tu historia. Gracias, Piedad Vázquez, por tu donación. Acuérdense que algunas páginas tenemos donaciones que son en YouTube y estrellas. Ahí es los que quieran dejar su granito para la casa de Jesús. De verdad. Muchísimas gracias. Dice, es por eso que mucha gente no perdió la creencia católica por culpa de... Ah, perdió la creencia católica por culpa de personas como esas. No vamos lejos, les platiqué del caso de una niña que estaba en una situación muy fuerte y la mamá dejó de ir a esa iglesia y le dejó de ayudar a esa niña porque pues el padre intentó hacer algo con ella, ¿no? Ya saben de qué caso les hablo. Sí, es cierto, mi papá me contaba, dice Ana André, que él tuvo varias visitas por medio de llevar a sacerdotes y lugares que hacían sus fiestas y eran orgías. Ya lo dijo un invitado de nuestro podcast, o sea, en la iglesia es mucho la orgía, muy dada la orgía. Ahora, vean y lean la iglesia, la Biblia católica, no solo la católica. Estás hablando de muchos rituales, está llena de rituales. ¿Y cuánta gente mató la iglesia por hacer rituales? O sea, es una incongruencia muy fuerte, de verdad muy fuerte. Dice, no muy lejos el padre que habla en TikTok de que no nos dejemos que los niños solos en la iglesia y lo que le pasó a él, dice Ojos de Miel. Pero bueno, de verdad que pues hay un Dios, ¿no? Hay un Dios. Y que no se confunda, como dice Pepe y lo dice muy bien, Dios es amor, no religión. Eso debemos tenerlo muy presente, exactamente. Aquí Dios no tiene nada que ver, nada, nada que ver, nada que ver.
Dice Osiris, en el Viejo Testamento se le llama la gran ramera a esa iglesia, dice. Dice Say Martínez, y pensar que yo quería ser monja. Ah, pues prepárate para que tus hijos no natos los empareden. Están llenos los conventos de bebés, de angelitos que ni pidieron nacer y ni se les permitió nacer. Están llenos. Y eso tampoco lo estoy inventando, eso está documentado arqueológicamente. Buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Bueno. Hola, señor Omar. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Estoy hablando para levantar la florecita que usted tiró la mañana. Oh, ¿cómo está? Oiga, no, no tiene altavoz ni manos libres, No, no ¿verdad? soy yo, no, oiga. Sí, Perfecto. permítame, no, no, no. A No ver. soy la florecita, solo estoy hablando para ayudar a la florecita. No ayude a gente ignorante. No es cierto. Adelante, cuéntenos, cuéntenos algo. Sí, mire, estaba escuchando todo lo que usted hizo, ha comentado sobre los sacerdotes. Y fíjese que lo que yo he escuchado es que todo hace sentido. Todo hace sentido porque obviamente son seres humanos Claro. y pues tienen necesidades. O sea, uno que está, al menos me considero, yo, en hacer este comentario, porque yo me baso en lo que yo creo, Claro. en mi fe. ¿Me entienden? Yo soy de las personas que no necesito ir a la iglesia para tener fe y agradecer a Dios. Ni, a ningún tipo de religión. A ningún, no me baso en ninguno. Porque, mire, para empezar, lo que es la católica, obviamente, ellos cobran por todo. En una quinceañera de mi hija para una misa, $350. Dije, ¿sabes qué, hija? Yo te doy la bendición en casa. Así de sencillo. Y que Dios me la bendiga. Cuando fallece mi madre, fueron cristianos a la casa y mi mamá lo recibió. Obviamente, dicen, una enfermedad, mi madre en paz descanse, falleció de cáncer. No, lo siento. Ella lo recibió porque dice, una oración no se le niega a nadie. Lo recibió en la casa y todo. Ellos se ofrecieron que iban a ayudar para su sepelio, pero con la condición de que mi madre estuviera, cuando ella falleciera, estuviera su féretro en la iglesia. Y le dijo mi mamá, con todo respeto, pero yo me considero católica, no quiero que hagan eso. Ella lo dijo en vida, antes de fallecer. Fallece mi mamá, estuvimos esperando la ayuda y me dijeron que no, que porque ella no había estado en su iglesia y que ellos no iban a ayudar. Por eso para mí, digo yo que tienen fallos para todo. Claro. Personalmente conozco familiar, ellos son cristianos. Cuando fuimos a la playa, le dije a mi sobrina, mi sobrina andaba con su traje de baño y todo. En un momento a otro nos quedamos como que, ¿qué pasó? Ponte una playera porque ahí vienen los hermanos y te van a ver, o sea, doble moral. Wow. Creo. O sea, yo por eso digo yo, es como hablar de, para mí es como hablar de la religión, es como hablar de política, porque igual, por lo mismo ni en México ni aquí voto porque yo sé que es la misma. Sí, por supuesto. Pero a mí me gusta mucho de la manera que usted, obviamente porque ha leído y está, pero bien documentado, yo lo he visto que usted lee y todo y se ve de la manera que usted habla. Pero vamos a ver cómo dicen o se molestan los católicos. Yo me considero católica, pero no soy de las que mantengo una iglesia y ahí estarme como quien dice golpe y golpe del pecho. Sí, Yo soy de mi casa y soy agradecida y bendecida. no eres de la bubi morada. No, ni de las rodillas ensangrentadas, ni come santo, ni hacen diablos. Ni de las uvas. Nada. De las uvas. Tampoco, no, menos. De la unión de viejas argüenderas.
Porque mire, como dice usted, hay muchas cosas que tienen sentido en lo que usted ha dicho y que se ha leído en la Biblia. ¿Ok? Yo tengo mi Biblia, hermosa, antigua, pero me soy sincera. Yo no me voy a poner con una persona como dice usted que ha leído la Biblia y que tiene mucho sentido de las cosas que ha dicho. Por ejemplo, porque a veces las personas que hablan a su escriben en su programa o que se molestan o que se sienten o se ofenden, pero realmente no han leído la Biblia. O sea, yo cómo me voy a poner a decir o hacer un comentario con usted a decir con que se va a ir al infierno, que Dios lo va a castigar, que, perdón, es que es en toda la razón. Muchas cosas están escritas en la Biblia. Simplemente creemos y seguimos la religión a nuestra manera. Claro. ¿Cuántos Bueno. católicos? Ajá. Personalmente, otro familiar por parte de mi hija. La señora era católica. Ayudaba a los hermanos. Era hermana para aquí, era hermana para allá, era hermana para todos lados. Llegaba la persona y los barría de arriba abajo. ¿Qué hermano hace eso? No, pues es que es una, ¿cómo le puedo? ¿Cómo le podemos llamar? Yo creo que mis vecinas de la infancia, las vecinas que no nos dejaban brincarnos o no nos dejaban entrar por los balones, que siempre nos andaban corriendo de la calle, que nos decían groserías, que más nos ofendían, son las que todos los domingos y las noches de oración nocturna y de pastoreo y todo eso, estaban siempre allí. Y eran las personas más ofensivas, de verdad, más ofensivas. Exacto. Pero bueno, pues es que así se manejan este tipo de personas. Sí, y ahora como le digo, esto es obvio, obvio, señor Omar. ¿Cómo los sacerdotes no van a hacer todas esas tonterías? Son seres humanos. Tienen Claro. necesidades. En donde ahora, como una vez que estaba comentando usted en un en vivo sobre las monjas, todo eso, o sea, oiga, pues las mujeres, ¿dónde se mantenían los sacerdotes? Pues Y eran ahí en mi sus pueblo, ahí casas de había una. citas, ¿sí? Exacto. Veía uno, por ejemplo, yo digo, uno, hoy pues estaba muy chiquilla cuando empecé, que estaba en una escuela de monjas y todo, pero no, íbamos y que nos iban a ayudar para las clases y todo. Y uno veía, pero obviamente uno en su inocencia no tenía uno maldad, pero veía que entraban todos los sacerdotes ahí. No, los monasterios, no, perdón, ay, ahorita se me fue el nombre, bueno, donde están las monjas, pero no son, no, no me acuerdo ahorita cómo se les llama una especialmente, no recuerdo ahorita. Bueno, esos lugares se crearon como, no se crearon para la distracción y la diversión de los sacerdotes. La iglesia los creó por un motivo, para el servicio. Porque el sacerdote tenía una función y las monjas, las madrecitas, llamadas madrecitas, tenían, los conventos, muchas gracias, tenían otra función, tenían la función de enseñanza, porque en las iglesias no había escuelas, pero en los conventos sí había escuelas. Entonces tenían la función de enseñanza, tenían la función de pastoreo, porque las monjitas eran las que andaban en las comunidades. Sí. Pero llegó alguno y uno de los más sonados, el claustro de Sor Juana, en donde pues ya los sacerdotes lo tomaban como casas de citas porque empezaron a tener pues parentesco allí carnal con todas estas monjitas, y hablo desde antes del claustro, muchísimos siglos atrás, y se empieza a descubrir porque estos conventos se empiezan a ser viejos, se empiezan a caer. Y de sus paredes salían bebés y fetos y fetos y fetos, y de sus pisos y de sus techos y todo. Y decían, ¿de dónde sale tanto feto? Esto está documentado arqueológicamente. Y decían, ¿por qué está ocurriendo esto? Y se dieron cuenta que para que los sacerdotes no
utilizaran a los niños como una medida, los dejaron utilizar a las monjas. Pero ni así sirvió porque siguió la maldad. O sea, fue aceptado por la iglesia eso que sucedió. Ya sabían, llegaban las camionetadas de sacerdotes a los conventos a descargarse. Así es. Y eso que estoy diciendo, no lo estoy inventando, es totalmente cierto, lo pueden corroborar ustedes en muchos Mire, historiadores. yo sinceramente soy Adriana Diana, siempre ahí estoy ahí comentando. Muchas gracias. La mera verdad, yo lo felicito porque yo lo que he escuchado, como yo lo he visto, que a usted le gusta leer, le gusta estudiar, estar viendo y vivido, y vivido. Entonces, pues no nos asustemos que nos abran los ojos. Y que sepamos, o sea, simplemente agradecer, porque hasta nos está diciendo, cuiden a sus hijos, hoy cuiden a sus nietos, ¿me entiende? A uno también, aunque uno ya sus hijos tan grandes, tienen sus propias decisiones, pero ahí de los nietos. Entonces, abramos los ojos y tengamos precaución de todo lo que está pasando, y de lugar de enojarnos, es agradecer que nos están abriendo los ojos. Claro. Pues le agradezco su llamada, Adriana Diana. Qué chistoso le juntaron allí los dos nombres. Adriana Diana. No, Adriana y de joven me decían Diana. Ah, ok, perfecto. Por Pero eso, ¿cómo sí, está en por el eso. acta? ¿Cómo está en el acta? Adriana. Ah, y no es Diana. No, no soy Diana. Ok. Diana es mi apodo. Ok, qué bonito apodo. Bueno, saludos a Marga, saludos a usted, bendiciones y me gusta mucho. No más que por favor, ya pobrecitas florecitas, ya no me las pise. Ya voy a dejarla en paz. Muchas gracias, Diana. Cuídate mucho. Cuídese, buenas noches. Aunque no. Dice Kimberly Michaeli, hola, buenas noches a todos. Pues la gente puede opinar con respecto a sus creencias religiosas, pero todo está en lo que tenga cada quien en su corazón. Yo en una oportunidad fui a misa y las que están allí de mano derecha con los padres y sacerdotes se portaron muy mal y groseras con gente muy humilde que ocuparon sus asientos. Qué bonito, imagínate. Sí ha de haber sido la hermana, porque todos los sacerdotes tienen una hermana soltera con hijos. Ha de haber sido ella. Dice César Ortiz, ¿cómo estás, César? Cuando no son pederastas y tienen los mejores bufetes de abogados para defender sus abusos, eso de muchas cosas. Claro, es muy difícil. Yo estuve en varias iglesias, dice Ramírez Alberto. Y la verdad es puro negocio del pastor en carro de lujo y los de la iglesia a pie o en camión. Desgraciadamente sí. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Omar, un gusto saludarte. Le hablo de Aguilera desde la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás, Glenn? Saluditos, hermano. Un placer, caballero. Un placer, caballero. Me da gusto escucharte de nuevo. Sí, tiempo sin poder saber de ti. Tú sabes, estaba un poco ocupado. Sé que estaba ocupado también con tus. Tú siempre estabas ocupado, Omar, ¿no? Un placer. Ahora me sorprendió que estabas ahí. Llamé para comentarte algo que me está pasando ahora. Adelante. Que tengo muy serias conversaciones con Lion Gates y Paramount Pictures Ajá. para hacer de experiencia una película. Wow. Fíjate que Lions es muy abierta a ese tipo de contenido del que tú estás viviendo, ¿eh? Lion Gates es, yo conozco a algún dos, tres ejecutivos ahí y están muy, muy, Paramount igual también, pero Lion Gates le encanta ese tipo de títulos. Oye, ¿y qué? Pues cuéntanos, danos la primicia allí. Sí, bueno, ahora como no tengo ningún tipo de acuerdo de confidencialidad, Confidencialidad. puedo Ajá. hablar. A ver. Sí, claro, Sí, todavía entonces puedes. te voy a hablar una experiencia que tuve hace 2 años, que es parte de hecho es parte del relato que se está para documentarse para la película. Okay. Una experiencia que tuve hace 3 años en una cabaña aquí en un lugar cerca de la frontera de Canadá. Yo me encontraba solo, me encontraba solo, saqué 2 semanas de vacaciones. Tengo un amigo que tiene una casa en la montaña, ahí no hay electricidad, lo que él utiliza él
él ahí lo que él utiliza son paneles solares. Ajá. Entonces, tranquilamente, tú sabes que yo siempre tengo estas premoniciones que... Sí, claro. Que sí, que hay un tipo de actividad, ¿verdad? Entonces, me encontraba yo en la sala viendo, y yo hacia afuera, y veo un resplandor como naranja. Pensé que había fuego en el bosque. Pensé que era fuego en el bosque. Lo curioso es que no escuché ningún tipo de animal corriendo, no escuché ningún tipo de humo, ni tampoco el tipo de árboles quebrándose, ni nada. Y eso, el problema es que esa casa, las puertas de atrás, por cuestiones de seguridad, están selladas. Entonces yo, para ir a ver hacia el lado de atrás, tengo que ir por la puerta de adelante. El problema es, entonces, salgo yo por la puerta de adelante, lo que yo veo de frente son los paneles solares y veo un reflejo de unas luces azules y rojas. Okay. Azules. Y en ese momento me volteo hacia la vista hacia arriba y hay una luz sobre mí. Una luz sobre mí. Y eso veo dos seres de quizá unos, puede ser 2.5 metros cada uno, elevados sobre mí. Y me dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Tenemos que comentarte algo, tenemos que decirte algo. Y en ese momento la luz me llenó como un tipo, pero me dice, primero tenemos que desinfectar tu cuerpo. Y la misma luz empezó a llenarme como un tipo de gel por todo el cuerpo, un tipo de gel. Y yo me asusté porque yo cuando esta gel llega a mi cara, no voy a poder respirarme, me voy a ahogar, tú sabes. Porque yo que he tenido tantas experiencias de este tipo, yo trato de estar lo más alerta posible para yo recordar todos los detalles, claro. Todos los detalles. Claro. Porque quien ha tenido más experiencia ya va aprendiendo a controlarse los miedos, controlar las emociones y tratar de buscar, porque tú sabes, el problema es cuando la razón y la locura están, me está pasando o no me está pasando, es un sueño, es una mentira, una realidad. Entonces yo eso estaba pensando, o sea, esto me está realmente pasando, porque te dije yo que la primera experiencia que yo tuve con seres extraterrestres, yo fui la primera persona que dudé de mi experiencia. Ajá, sí lo comentaste. Yo fui el primero que fue, y yo no puede ser, tú sabes, yo fui el primer que digo, yo no, esto no puede estar pasando. Entonces, al llegar la cuestión a mi boca, me llegó la cabeza y pude respirar tranquilamente con la cuestión de gel. Pude respirar bien en eso. Entonces digo que se eleva la cuestión que me lleva dentro de la nave. Entonces me dicen, tenemos que decirte algo que quieras compartir, para que lo compartas. Y digo yo, ok, que es un tipo de noticia para el mundo, alguna catástrofe, algo va a pasar, algo va a ser. Dice, no, primeramente vamos a ver qué es tu futuro. Y me dicen ellos, ¿qué clase de tipo, qué quieres saber de tu futuro? ¿Qué quieres saber de tu futuro? Yo, ok, sabes, tú siempre he querido saber cómo yo voy a morir. Como yo, no tengo miedo a la muerte, pero sí me da miedo saber cómo voy a morir. Y me dicen, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás qué? ¿Tú estás seguro de estar? ¿Tú estás seguro que quieres saber cómo vas a morir? Eso es difícil, es duro. Claro. Entonces me dice, yo sí, quiero saber cómo voy a morir. Y me dicen ellos, ok, te vamos a llevar al momento exacto que tú vas, el día que tú vas a morir. Uf. Pero no vas a sentir dolor. Ok, ok. Y en ese momento te vamos a rescatar para que trasciendas a otro nivel. Yo en ese momento no lo comprendía lo que me estaban diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me llevaron a una sala donde estaba una cuestión así, como una pila grande, y en eso se levantaron hacia los lados como unos discos de colores, pero eran colores como agua metálica. Eran tres discos a mi derecha, tres discos a mi izquierda, y arriba un disco triangular. Eran dos discos triangulares, un disco triangular y dos triangulares. Y en eso empezaba a vibrar, era como una pila, y empezaba a vibrar. Brum, 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 brum. Y los discos a mi lado izquierdo y derecho empezaron a dar vueltas, Y sonaba. Y en eso los discos hacen hacia adelante y se juntaron uno solo.
y se abrió como un portal, ¿verdad? Ajá. En eso, yo siento que mi alma salió del cuerpo, salió mi alma del cuerpo, y me encontraba caminando un día normal de invierno. Es invierno porque estaba nevando, caminaba yo, andaba con algo en la bolsa, una bolsa, pero, o sea, lo estaba viendo en tiempo real, o sea, como que estuviera viviendo la experiencia. Ajá. Y eso, yo estoy caminando, y veo que viene un automóvil hacia mí, Omar, viene un automóvil hacia mí, y me golpea. En eso yo escucho los huesos, Omar, yo escucho los huesos, cracks, cracks, cracks. Pero sin sentir dolor. Y me encuentro atrapado, sí, sin sentir dolor. Ajá. Sin sentir, pero sí sentía la sangre al combinarse con el frío en el pavimento. Wow. Yo pude ver mi cadera, Omar, mi cadera estaba completamente hacia el otro lado, o sea, hacia el revés. Ajá. O sea, estar. Yo tuve que haber estado reventado el estómago, pues yo sentía donde todo el cuerpo salía. O sea, yo no sentía dolor, pero sentía cuando el frío se mezclaba con el agua, con la sangre caliente, y el olor. Y sentía mi cabeza aplastada, Omar, sentía mi cabeza aplastada. Pero yo estaba consciente, o sea, lo que estaba viviendo. Y en eso entonces llegaron dos personas y yo le digo a la muchacha, llamen a mi mamá. Y en eso yo perdí el conocimiento y volví donde yo estaba ahí. Okay. Entonces, que eso iba a pasar en diciembre del 2027. Es cuando vas a morir. Sí, diciembre del 2027, en una ciudad de Ontario, cerca, una ciudad cerca de Ontario, en Canadá. Oye, Glenn, cámbiate, sí, a Pátzcuaro, ahí no hay carros. Sí, no, me dijeron que me mudara a las Bahamas. Vete a las Bahamas, claro. Vete a la isla que te dé Johnny Depp chance de, en su isla no hay carros. Fíjate que es algo irónico, pero aquí entra este efecto, como que se le podría llamar efecto mariposa, en donde, híjole, ya sabes cómo vas a morir, y ahora es más difícil que suceda, porque me imagino que si tú te cambias a Ontario, vas a tener mucho cuidado, o sea, vas a ser más precavido, pero... No, de hecho yo estoy evitando, voy a evitar a toda costa estar en diciembre en Ontario. Claro. Porque tú sabes que el tiempo es relativo, tú sabes. O sea, pero la idea es, ¿podemos realmente cambiar el futuro? Eso bueno. Yo no sé decirte, si a pesar de saber yo lo que me vaya a pasar, o sea, la pregunta es, ¿será posible cambiar el futuro, Omar? Sí, yo creo que sí. Mira, estuve platicando con una mujer, al parecer es pleyadiana, la tuve de invitada, okay. Y ella irradiaba primero, desde que llegó irradiaba una energía tremenda. Y al platicar un poquito antes de empezar el podcast, a grabar el podcast, yo le decía, oye, todas las energías y todo lo que, todo el destino está escrito. Dijo, no. Sí hay indicios y antecedentes de lo que va a ocurrir, pero nada está escrito. Y nada está escrito porque no ha ocurrido. Así de fácil. En esta dimensión, Glenn. ¿Sí me explico? Por eso, es lo que yo digo. En nuestra línea de tiempo, Omar. En nuestra línea de tiempo. En otra línea de tiempo ya ocurrió. Claro. Eso ya no, no, y no tenemos... ya nos, nuestros hermanos mayores ya nos han explicado cómo se maneja eso, las dimensiones. Por supuesto. Oye, Glenn, ¿y qué sientes? Sí, bueno, como te digo, a mí la muerte no me da miedo, o sea, porque yo sé que hay algo más allá, o sea, porque yo con mis experiencias, tú sabes, mis experiencias paranormales con descarado, con demonios y con seres descarnados y con gente que no ha trascendido, yo sé que hay algo más, o sea, algo que nos espera. Pero ahora es lo que yo, a pesar de todo mi conocimiento, Mara, a pesar de todo mi conocimiento, y llega un punto, o sea, como te digo, en nuestra línea de tiempo, o sea, podemos nosotros en nuestra línea de tiempo, oramos algún tiempo, porque 2027 pasa volando, estamos en 2023, ¿cuál? El punto es, Omar, el punto es
y nuestra línea de tiempo, es posible que algún tipo podamos cambiar nuestro futuro realmente, aún sabiendo lo que nos va a suceder? Yo pienso que sí, tú sabes. Porque todo es relativo, o sea, que igual que el tiempo relativo, pues recordemos, para los hermanos mayores el tiempo no existe. Claro. Nosotros vivimos en un planeta que tenemos día y noche, pero hay planetas que no tienen día ni noche, y ellos no cuentan las horas, ni minutos, ni nada, no. Porque son seres que viven miles de años. Sí, no hay tiempo para ellos. Lo que sí me dio curiosidad es donde él me dijo, me dice a mí, antes de que tú trasciendas, te vamos a rescatar. O sea, ¿qué me trata de decir él? Que cuando uno muere, o cuando el cuerpo muere, sabemos que la materia no muere, se transforma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿vamos a un lugar de predeterminado o hay otros seres que nos llevan a un lugar que ellos quieren llevarnos? Más bien la materia se queda. Sí. Nuestra energía, ¿no? Nuestra energía es lo que se va a otro lado. Yo te voy a decir algo rápido, Glenn. Fíjate, hay algo bien muy raro en lo que dijiste, porque ellos te van a rescatar antes de, o sea, quiere decir que muchos de nosotros morimos y sí vamos al lugar normal, al lugar que nos corresponde ir, pero a cierto número de nosotros nos llevan a otro lado. ¿Por qué características? ¿No te dijeron algo de que pues nosotros salvamos a cierto número de personas o rescatamos, como ellos lo nombran, porque ustedes son especiales, porque ustedes los trajimos aquí? ¿O nunca te has puesto a preguntarles algo así? Yo pienso, bueno, yo hablo con mi propia experiencia, o sea, tú sabes, yo parto de mi propia experiencia, de lo que yo conozco, de mi conocimiento. Yo lo que creo realmente, Omar, es que nosotros, pues mucha gente que está cerrada, que tú le hablas de extraterrestres, no, esos son cuentos chinos, eso es mentira. Creo que tenemos y tener la mente abierta, ¿tú me entiendes? Claro. Que sabemos que hay más, algo más allá, o sea, que hay algo más allá de nuestra propia existencia. Claro. Yo pienso que ellos piensan rescatarme de forma espiritual. Pero sí, o sea, vamos a rescatarte, pero ¿qué tal? ¿Habla de mí o habla de mis vidas pasadas también? Porque sabes que la reencarnación es algo que está pasando. Uh-huh. O sea, pero ¿me están rescatando a mí para rescatar a otros o rescatarme a mí mismo? O sea, esa es la incógnita que yo tengo, ¿tú me entiendes? O sea, a veces tengo problemas existenciales. ¿Rescatarme en qué sentido? O sea, ¿rescatarme a un mundo nuevo, a una escena nueva? ¿O me va a convertir en un tipo de energía? ¿O un ser de tridimensional? ¿O convertirme en un ser superior? ¿Tú me entiendes? O sea son un mar de ideas, o sea, que yo a veces me pongo a pensar, o sea, ¿rescatarme en qué tipo? O sea, ¿rescatarme en sí? ¿Rescatarme de las garras del mundo, de lo que yo había pensado, de ser una persona nueva, una criatura nueva, llevarme a otra dimensión y quizás hasta convertirme en un tipo de un ser extraterrestre diferente a lo que es un ser humano? Hay una película que se llama Distrito, ¿qué? ¿Distrito 8? 9. Distrito 9. Ah, oh. En donde, sí. Bueno, son diferentes las circunstancias, pero él se vuelve uno de ellos. Sí, que lo infecta, sí. Y otra cosa, fíjate que yo platiqué con un contactado hace tiempo y el contactado le preguntó a su hermano mayor que lo estaba contactando y le dijo, oye, ¿por qué no me puedes explicar bien, que yo entienda qué ustedes hacen aquí, si ustedes realmente son lo que nosotros llamamos Dios, qué son? Y le dijo, mira, entre yo más te explique, más preguntas vas a tener y más dudas vas a tener. Mejor quédate así. Y yo creo que tú, de todas las experiencias que has vivido, Glenn, tienes más preguntas, sí. ¿No? Hoy tienes más preguntas, claro, que antes. Sí, sí, porque, como te digo, yo a veces, honestamente, a veces te digo, a veces veo que están oscuras, porque mientras más claro es, más dudas tienes. Mientras más grande sabes del universo, más dudas tienes. Y no solo eso, sino que dentro de ti hay un problema existencial. O sea, estás pensando, o sea, entonces ¿qué realmente me está planeando esto? O sea, ¿me está rescatando aquí a convertirme en quizás un ser superior en otro planeta? ¿O convertirme a llegar a la Tierra en una forma de Dios o una forma de Mesías? ¿Alguna forma de algo, tú me entiendes? ¿Por qué él me dice? ¿Por qué en el momento de morir? ¿Por qué no puedes decirme? ¿Por qué no me rescató antes? ¿Por qué deja que él me muera?
porque o sea, tiene que pasar porque hay que trascender, hay que empezar de cero, tú, hay que eliminar el hombre viejo de antes y renacer en algo nuevo. Claro. Pues que digo, es parte de la vida, es parte de la muerte, pero recuerda, la muerte es solo el principio, algo nuevo. Claro. Muchas gracias, Glenn. De verdad, cada llamada contigo es nos dejas como que con muchas dudas, de verdad, con muchas dudas, no sobre la credibilidad de lo que nos cuentas. Nos has mandado videos que hemos mostrado, videos que se han hecho virales porque realmente son impresionantes. Ese último que nos mandaste de las luces, yo se lo mostré a un amigo que es ingeniero eléctrico y me decía, no hay forma de recrearlas con cables. No, el ángulo que tienen, la posición, la forma en que se proyectan en las paredes, en los muebles, la forma en que nace, son como si tuviera una tormenta eléctrica dentro de la casa, me dijo. Es como una luciérnaga gigante. Yo aquí lo describirlo como, si fuera a buscar algo lógico, es una luciérnaga invisible. Exactamente. Es lo que es. Son seres de... Una bobina de Tesla dentro... y no sé, invisible dentro de tu recámara, o sea, dentro de esa sala. Estuvo impresionante. Los que no han visto ese video, no sé cómo se llama el video que tenemos, pero creo que está en TikTok. Búsquenlo en TikTok, Sin Miedo Omar Cruz TikTok. De veras, únete a TikTok, Glenn. Sin Miedo Omar Cruz. Yo tengo TikTok desde siempre, Omar, por supuesto. Ah, muchas gracias. No, bueno, pues ahí desde está. Desde siempre. Muchas gracias. No, mira, lo curioso es que la última vez grabé unos mapaches en mi yarda. Okay. Y vi un ser en el árbol, un ser peludo, miras. ¿Lo tienes grabado? Tengo los mapaches y cuando grabé el ser no se ve nada. Sí, te creo. A mí me ha pasado. Yo lo pude ver a simple vista. Tengo los mapaches, tengo el video de los mapaches y están sirviendo. Lo es que el ser está viendo los mapaches también. Y donde quiero grabar, no se ve el árbol, no se ve nada. No, pues muchas gracias, Glenn. No, Omar, para siempre. Y también muchas gracias por dejarme compartir mi experiencia y ya te entendé si hay algún tipo de novedad en la cuestión de la... el documental, la película, estaré presente y te voy a la primicia a ti. Muchas gracias, Glenn. Sí, oye, va a estar padrísimo escuchar o mirar una historia tuya en manos de Paramount y de Lionsgate, que son expertos en ese tipo de temas, de verdad. Sci-fi, claro. Y todo eso. Sí, Muchas gracias. Sí, de hecho, uno de la gente me llamó y me dijo a mí que él cree firmemente en mi experiencia por la forma que yo expreso, que yo hablo, o sea, que yo creo que realmente es algo honestamente que sale del corazón. ¿Cómo que no es algo inventado, o sea, que lo he vivido, porque quien lo vive lo cuenta con pasión, ¿tú me entiendes? Claro. ¿Cómo supieron de ti? Para mí, yo antes que hablara contigo, yo en otro canal grabé una entrevista. Sí, me imaginé, en Estados Unidos. Sí, grabé una entrevista en inglés para un canal, tú sabes, local. Sí, sí, claro. Y de ahí, él le habló al canal, porque, o sea, que antes si era cuestión, si era mentira o algo así. Me buscaron todo lo que yo había dicho, todo lo que había pasado, y entonces todo lo comentaron y todo, que realmente era real. De hecho, hasta les dije que si querían una prueba de mentiras, con mucho gusto la puedo hacer. No tengo ningún inconveniente. Ok. No, pues muchas gracias, Glenn. No tengo ningún... Avísanos qué pasa allí con tu pues esa participación que vas a tener va a estar impresionante. Gracias, Glenn. Cuídate mucho. Gracias, Omar. Muchas saludos a Magda y Dios te bendiga mucho. Y para adelante, Omar. Gracias. Igualmente, muchos, Glenn. Muchos éxitos en tu... Muy amable. Gracias. Cambio fuera. Hasta el Bronx, New York. No, hombre, Glenn nos envió dos videos muy impresionantes, uno de donde trabajaba y uno de la casa de un amigo. Él llegó y empezó a ver unas manifestaciones tremendas. Me está llegando aquí, dice, buen día, Omar, ¿cuál será el próximo en vivo? Tengo algo que compartir. Híjole, ya me cortó. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, perdón. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
Sí, bueno. Un favor, podemos, donde me estés escuchando, lo quitamos, serías tan amable, porque si no se va a escuchar doble tu voz. Sí, ya lo quité, Omar, de hecho. Gracias. ¿Y altavoz y manos libres no tienes? No, no tengo. Perfecto. Buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Cómo te llamas? Y cuéntanos tu historia, por favor. Mi nombre es Chris, te hablo desde Massachusetts, pero okay, soy de Chihuahua. Ah, bien, entonces, muchas gracias. Chris, ¿verdad? Chris. Soy ahí, sí, así es. Okay. Cuéntanos tu historia, hermano. No sé si viste el WhatsApp, te mandé una fotografía. Sí, de un WhatsApp. Una foto con un ovni. Ajá, sí. Bueno, esta fotografía, es, si te puedes dar cuenta, es fotografía antigua. O sea, está revelada a modo antiguo. Esa fotografía perteneció a mi abuela, pues ya falleció, pero pues ella la conservó porque un tío mío la fotografió, que mi tío también ya falleció. Okay. Mi tío tuvo, pues tuvo muchos acercamientos. Él, desde que él llegó, él, le sucedían muchas cosas y pues nadie en la familia le creía. Y como que a raíz de eso uno fue a... pues tomando esas creencias por todo lo que él nos platicaba, él incluso nos llegó a platicar que en sueños se le manifestaban muchas cosas. Esa fotografía fue, se llama Parral, la ciudad. Ah, sí, conozco, claro. Fue por ahí de los 90s, principio de los 2000. Mi tío llegaba él de trabajar y él se postraba en el techo, pues arriba los techos de la mina, se ponía a aguantar calores y todo porque pues él aseguraba haber visto, ¿no? Ahí estamos viendo y hasta que la imagen ya en pantalla, Cris. Pues ya pues logró captar esas imágenes, ¿no? Logró captarlas y pues era, yo soy seguidor de tu programa, veo todos tus videos, todos tus podcasts. Gracias. Y quería contar la historia, pues, ¿verdad?, de detrás de esa imagen, que, pues, a raíz de eso a mí también me nació como un fanatismo. Entonces, me han sucedido muchas cosas que no sé si sea yo que han ido pasándome por, pues, porque muchos dicen, o sea, te al contárselo a cualquier gente, pues, te empiezan a decir, ah, estás loco, no te creo, o te supersticionas o algo así, pero de a raíz de que estoy acá, sí me ha tocado ver también dos que tres cosas en el cielo, o sea, pero no he podido, no he tenido la oportunidad, así como que en cuanto voy a sacar el teléfono para grabar, pum, o sea, se desaparece. Y fíjate que concuerda, Cris, porque así como nosotros los seres humanos cambiamos de modelos en automóviles, así también los extraterrestres cambian de modelos en los ovnis. Si nosotros nos vamos a los ovnis del irlandés, creo eso, escocés, Billy Mayer, estamos hablando de unos ovnis con las orillas muy pronunciadas y como con bolitas, con protuberancias. Lo que tú estás mostrando exactamente es un ovni de los 80s, 90s, antes del 2000. Después del 2000, viene una oleada de ovnis muy diferentes, de muchos tipos, los llamados puros, los llamados tic-tacs, o sea, muchísimos. Pero el que estás mostrando es perfecto y es exacto en los 90s, 80s, 90s. Sí, esa foto, y hay más, solo que esas fotografías ya las tiene en poder un primo mío. Okay. En estos días me voy a contactar con él a ver si me las proporciona, pero son alrededor de 20 fotografías las que tiene. Wow. Y creo que tiene hasta los negativos, o sea, de que pues la prueba es contundente, pues de sí, que... Sí, claro, claro. Uh-huh. Oye, Cris, yes, vamos a poner la primera fotografía de nuevo. Te voy a preguntar algo. ¿Tú también estás en el ramo de lo paranormal? ¿Te gusta eso? Sí, muchísimo. Porque ahí se ve un ser como un ser como que se está saliendo de la foto. Es una pareidolia, quiero pensar yo, pero es una muy buena pareidolia porque se ve hasta cabello, se ve el brazo, cómo está el brazo intentando salir de la foto, se ve el rostro, un rostro, pero está padrísimo. También me llamó mucho la atención eso. Me llamó mucho la atención que hay un ser desnudo, el torso de un ser desnudo, los hombros,
Y ese ser está viendo cómo salir. Y si ponemos la segunda foto, se le ve el rostro impresionantemente detallado. Ahorita que nos pongan la segunda foto. No sé si habías notado eso. No, no lo había notado. Ahorita lo voy a poner atención. Hasta se me puso la piel chinita de escuchar. A ver, regresa la foto. Porque no sé si, tú, ¿quién tomó esa foto? Yo la tomé. ¿Estabas desnudo? No. A ver, regresa la primera foto. No, entonces no eres tú. Porque se ve el torso. No, no, yo. Se ven los hombros. No, no, y o sea, estaba mi abuela ahí conmigo, entonces todavía vivía mi abuela, pues fue la que me la sacó la foto de pues así donde guardaba muchas cosas, pues, porque pues es foto antiguísima. No creo que seas tú, se me hace que es una pareidolia, pero es muy buena, ¿eh? Me llamó mucho la atención más, aparte del ovni, obviamente el ovni es impresionante, eran ovnis ochenteros, dice Derek, sí, son ovnis ochenteros, exactamente. ¿Sí miraron ustedes eso al mirar la foto del ovni? ¿Sí miraron la criatura esa que está ahí? ¿Tú la has visto, Chris? ¿Le has tomado atención? No, no, no le había tomado atención, la verdad. De hecho, tenía la foto ahí guardada, bueno, almacenada en la memoria del teléfono de hace tiempo, porque pues es difícil tener con quién platicar de estas cosas, porque pues tú sabes que aún hoy en día hay mentalidades muy cerradas que no se abren a creer que hay algo más allá, pues. Claro. Hay gente que cree que el mundo tiene 2033 años. Sí, pero claro que no es así. O sea, hay que pensar que hay más allá, pues, más allá de lo que vemos, ¿no? Claro. Te quería contarte algo. O sea, es una duda. Dime. En base a la numerología. No sé si tengas tu conocimiento de eso. Un poquito, muy poquito. O sea, porque en mi vida diaria, todos los días, se me presenta el número 7 en todo. Poderoso. O sea, en todo. En todo. ¿Sabes que la numerología, lo que pasa es que no es que se te presente, es que tú lo ves? Estaba yo platicando con alguien que no es de este país, no es de México, pero bueno, esa persona está muy estudiada en numerología y me decía algo. Lo que pasa es que todos tenemos un código. Entonces somos como un receptor y un emisor. Entonces cuando tú pasas cerca de tu código, este código tú lo reconoces. Yo puedo pasar y ver el número 7, Chris, pero como a mí no me representa nada, como no es mi código, no lo tomo en cuenta. ¿Sí me explico? Entonces dicen que se refiere también a eso, porque no sé si has oído del número universal. Hay un número de N cantidad de dígitos en donde ese número, tú al pronunciar ese número puedes decodificar todo lo que tú quieras. Ajá. Y cada una parte de ese número, cada ser humano tiene ese código. Entonces, posiblemente tu código o tu número no solamente es el único número, tenemos varios números en nuestro código espiritual. Ese número 7 sea de uno de los más representativos que tienes, pero es fuerte, ¿eh? Es poderoso. Porque también, la otra vez estaba viendo un video, tío, me gusta mucho eso, lo espiritual, la vida pues más allá y o sea, que hay más allá de nosotros, pues porque me gusta ser consciente que obviamente hay algo más allá de nosotros. Claro. Entonces dice que al empezar a hacer un contacto más allá, pues un despertar, se puede decir, empieza uno ya a tener como pues otras percepciones de la vida, de lo cotidiano, pues lo que nos rodea. Claro. Y una de las cosas que mencionaba, dice, cuando ya empiezas a tener más como, no sé si sepas lo que son las horas espejo. Claro. Que, por ejemplo, revisas el reloj 5:55, sí. 4:44, sí, los 3:30, números repetidos. Eso me pasa mucho. O sea, me da un algo y checo, me da por desbloquear el celular y ver la hora y tú.
me toca ver 3:33 o 5:55, 4:44. Al ir llegando a la estación del tren, te muestra la hora que le falta para salir y siempre me toca 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos. Veo la hora en mi celular y un 77% de batería. La hora son las 7:07, o sea, son cosas que están presentes mucho, ¿me entiendes? No, y el 7 es muy poderoso. 7 es un número muy, muy cabalístico, muy poderoso. Y deberías de ir a algún lugar donde te puedan desarrollar. A lo mejor te están tratando de dar algún código, algún aviso en el cual no has tenido o no te has dado la oportunidad de recibir, porque muchas veces son mensajes. Hay muchas veces que, sí, que estos mensajes quieren ser recibidos. ¿Le podemos subir un poquito? ¿Sí me escucho bien? A ver, díganme si me escucho bien. Sí, te escucho, profe. Ok, entonces deberías de desarrollar un poquito eso, pero lo que está recibiendo mucha gente le pasa, a mucha gente, desgraciadamente, no se desarrolla. No te quedes en preguntarme a mí. Ve y busca, por ejemplo, personas que sean de arturianos. Por ejemplo, algún lugar de Reiki. Acércate a algún lugar Reiki en donde le digas, oye, de aquí, ¿quién tiene enseñanza arturiana? Y a ellos, pégateles. Ellos te pueden decir mucho más que yo. Ok, ¿cómo se describe Reiki así? Así, Reiki con K, Reiki con I latina, okay. K, Y. No, I latina las porque, dos. Porque, ¿no? O sea... Sí, I latina las dos. O sea, he estado soñando, tengo sueños, por ejemplo, sueño con mucho, con un familiar fallecido, pues. Entonces, la otra vez tuve un sueño muy extraño donde alguien me llevaba a un lugar, pero como nos muestran los videos, así como es la superficie de Marte, uh-huh. O sea, así como muy árido, muy seco, en un lugar así. Entonces, estando yo ahí, las personas que están alrededor de mí, como que me veían extraño a mí, uh-huh. O sea, a mi alrededor. Eso fue en el sueño. Y ellos me entregaban muchas cosas, o sea, como si fuera dinero, pero no era dinero. O sea, era un montón, como una paca de dinero, pero yo no lo veía como dinero. Y estas personas, su piel se veía así como muy llena de poros, o sea, mucho llena de poros. Y cuando me desperté con una marca en el brazo, o sea, como dos puntos, o sea, como si me hubieran picado con dos agujas, pero juntas. Y exactamente a la altura de la vena. Uh-huh. Como se queda la marca cuando te hacen análisis, pero dos puntos doble. Seguidos. O sea, ajá. Pues ya te estás tardando en irte a desarrollar. Altura. Busca hermanos mayores en la tierra. Es más, no los busques. Sal a caminar y tú manda uh-huh. la señal. Tú manda la señal. Acuérdate que somos emisores, receptores. Tú sal a la calle y di, sí. Aquí estoy para ustedes. Voy a caminar y les doy el permiso. Es más, de hecho, y los invito a que me contacten. Y salte a caminar en las calles de donde estés y ellos te van a contactar, Cris. Porque ellos escuchan, ellos, si ya te llevaron, ya te abdujeron, ya están en contacto contigo, ya tienes estos números espejo, ya tienes estos sueños premonitorios, ya tienes todos estos viajes, ya no estás lejos de que te empiecen a contactar. Y a lo mejor te tienen una misión. Te agradezco mucho tu llamada y hazlo. Tú ya háblales. Ellos. Muchas gracias. No tienes que marcar ningún número. Simple y sencillamente habla. Aquí estoy. Voy a salirme a caminar o si quieren venir y tener mi revelación aquí en la casa, en donde ustedes quieran, soy materia dispuesta para sus mensajes y van a empezar a contactarte. Cuídate mucho. Muchas gracias. Me sacaste una gran duda y te digo, éxito con tu programa. Gracias, hermano. La verdad, soy súper seguidor tuyo y súper fan de este tema también. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y cuando te contacten, nos hablas. A ver si te dan permiso de hablar. Claro que sí. Sí, claro que sí. Tenlo por seguro. Hasta luego, hermano. Cuídate, Cris. Hasta luego. Qué buenos programas tenemos, de verdad. Ustedes lo hacen, no lo hago yo. Ustedes de verdad hacen... Imagínense, Glenn va a estar en Lionsgate, en Paramount. Ahorita Cris, lo que nos ha platicado,
híjole, no tengo palabras para describir quién fue antes. Ahorita se me fue su nombre, Adriana Diana, que son cosas que de verdad yo digo que este podcast está tocado, hay algo que está allí poniendo siempre el dedo para que ustedes, o para, bueno, sí, para que ustedes sean testigos de programas que si lo escuchan en otro lado, dicen, ¿qué fumaron estos güeyes? ¿Qué chingados se meten? ¿Qué sapo lamieron estos cuates? ¿Qué tipo de sapo lamieron? Pero realmente ustedes y yo sabemos que es cierto todo esto. Y nos han traído pruebas, Glenn nos ha traído pruebas impresionantes. Hemos tenido a Yolanda, hemos tenido muchísima gente que ha enriquecido tanto esto. Esta Marlene desde Alemania, que fue, ahorita ella está en stand-by porque, bueno, la familia de esta Sheisla ya habló directamente, o sea, ya pidió ella que ya paráramos con ese tema, la familia directa. Entonces, pero si no, nosotros le seguiríamos hablando con Marlene y esperemos que también, si está por ahí, le mandamos un saludo. Pero son tantas cosas, los parones de electricidad, de todas las señales que hemos tenido en vivo, no solamente se me ha ido a mí la señal, a muchos de ustedes, o sea, todo lo que nos han tratado de censurar, y aquí seguimos y hablamos fuerte. Hoy hablamos de un cardenal, hoy hablamos de la iglesia. Ahorita estamos hablando de los hermanos mayores, los Sirius, los Arturianos, Pleiadianos. Entonces, de verdad es interesantísimo, interesantísimo lo que está ocurriendo. Pero bueno, de verdad tenemos por allí el que Popocatépetl le está haciendo una erupción fuerte en vivo. A ver, vamos a checar. A ver si es cierto esta noticia. Yo creo que sí es cierto que el Popocatépetl está haciendo una erupción muy fuerte en vivo. Esperemos que los poblados, yo conozco esa zona, yo he subido al Popocatépetl al refugio y un poquito más, no me acuerdo. ¿Está más o menos? Está algo fuerte, pero no tan fuerte. Pero sí, sí está haciendo erupción Popocatépetl en este momento. Para los que son de otro país, bueno, el Popocatépetl. Sí, Scream, ponlo. El Popocatépetl es que es como el monte Fuji. En Japón es como, no sé, Vesubio, es como algo así muy representativo. En Webcam de México. Gracias, Paulita. Ahí los que lo quieran ver en vivo, ahí está. Te voy a poner, para no terminar este tema y que sea, te voy a mandar la foto. También pon esta foto antes del Popocatépetl, si es posible. Ponme esa foto, por favor. Cris nos acaba de mandar la foto donde lo pincharon estos hermanos mayores. Lo pincharon para llevar. Oye, hasta trae rasurado, ¿eh? Hasta te rasuraron, Cris. Yo creo que ni te habías dado cuenta de eso. Chequen esa foto. ¿Ya está? ¿Ya está en pantalla? Chequen la foto. Fíjense cómo. ¿Podemos darle un zoom? ¿Te lo puedo mandar por? ¿O cómo le hacemos? A ver. ¿Sí? Oye, Cris, te rasuraron, ¿eh? Te rasuraron. Dios proteja a todos mis paisanos vecinos, dice Say Martínez. Dice, aquí. Buenas noches, Omar, se le extrañaba, dice Gisela. Sandra Pérez dice, tú eres el pilar del programa y has dado la confianza en todo esto. Gracias, Omar, por enseñarnos tantas cosas. Y también las aprendo, ¿eh? Muy buen programa, mucha información. Dice, el número 7 significa la perfección, ese número masculino autoritario y perfecto. Fuentes Quadmatzin. Ya está con Zoom. Muchas gracias, mi amor. Ahí está. Sí está rasurado, ¿eh? Mira, te rasuraron, Cris. Quiere decir que por allí fue donde te metieron la información. No sé cómo llamarle.
Puede ser que traigas chip. Chécate con un detector. Ah, chécate con un imán. Muchas veces los imanes sirven. Chécate con un imán. Por aquí nos decían que la foto que mostraste, Chris, hay una persona que hace 30 años exactamente, dice Alma Cruz, es la primera vez que veo un ovni como el que yo vi hace 32 años. Y concuerdan las fechas. Concuerdan las fechas. Buenas noches. ¿Cómo estás, Xochitl? Saluditos. Híjole. No, desde el otro día no me dejaban conectarme con Xochitl. Buenas noches, Xochitl. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí reportándome tarde, pero reportándome. No, no, súbele ahí todo a Xochitl, por favor. Oye, ¿cómo has estado? No, ya no nos habíamos podido llamar. Sí, lo que pasa de que ha habido mucho movimiento últimamente y pues me han querido un poquito censurar algunas cosas, pero aquí estoy de regreso Muchas y he gracias. tenido mucho trabajo, Omar. Cuéntame qué has tenido de trabajos o cuéntanos, para los que no conocen a Xochitl, Xochitl trabaja en una morgue en Estados Unidos donde han llegado especímenes muy extraños, uno de ellos mitad lagarto, mitad reptiliano y mitad humano, una mitad viva y una muerta, así como lo oyen. ¿Qué tienes de especial esta noche, Xochitl, que nos cuentes? Bienvenida. Pues gracias, gracias. Y pues de especial es de que ¿te acuerdas que salió de que habían bombardeado o habían agarrado unas naves Ajá. Estados Unidos? Sí. Bueno, sí, no fueron globos. Uno de ellos me llegaron con tres cuerpos. Dos vivos, un muerto, pero no fue porque los derribaron. A ellos se les acabó el oxígeno que ellos traían en su nave. Okay. Entonces fueron a dar ahí conmigo, me los llevaron, pero ellos ya los tres ya son como nacidos. Como te dijera, nacidos, hechos por extraterrestres, pero nacidos de una mujer normal como nosotros, humana. Okay, son mamíferos. Sí, Okay. O sí. sea, mamá, Y es. tienen pechos para que se ve que en la mujer amamantan, ¿o cómo será este proceso? No, son humanos como nosotros. Pero las facciones de ellos son, unos eran como, uno era reptiliano y las otras dos eran erturianos. Hermosas, yo ¿Me creo. entiendes? Preciosas, yo me quedé así como, pero Claro. eran del tamaño como, ¿qué te diré? Como de 2 metros y medio. Sí, fácil, son muy altos. Así, sí. Y una de ellas, la persona, la mujer que ahora está conmigo es Erturiana. Y ella me dijo, dice, estas son las razas nuevas que va a haber, que ya se van a empezar a mirar aquí. La tierra. Entonces, me acordé de la señora que ha hablado también con ustedes, Ajá. la señora que da, me acordé de ella. Entonces, apenas iba yo a hacer esa pregunta de esta señora y me dice, aquí hay mucha mujer que nos está dando esa raza nueva. Entonces, yo, pues, al mismo tiempo me sorprendí porque sí, ellos, la diferencia es su sangre, su ADN es totalmente diferente. Es Claro. algo, Omar, que pues ¿En yo qué, me quedo así como. biológicamente, en qué se diferencia? O sea, el ADN, también sabemos que en base al ADN la sangre es de un tipo de nosotros.
O sea, sí. ¿La sangre de ellos es más gelatinosa? ¿Cómo es? Ya a la manera de que yo lo vi, está igual. Ya se mira igual a la de nosotros. Ok. Que sí, simplemente que es más elevada el ADN. Sí, me imagino. Las facciones de ellos son más exquisitas, son más, los ojos ya son más, son rasgados, son de estatura alta, uh-huh. Son muy inteligentes, demasiado inteligentes. Sí, sí, por supuesto. Y en las manos, los mismos dedos, pero las manos más, más alargadas, un poquito más alargadas, los pies y un poquito de menos cabello que nosotros. Ok. Pero es la nueva raza que pues ya hay bastantes. Ya hay bastantes recién nacidos que están saliendo totalmente diferentes. Imagínate, y eso no lo dice, pues. No, y lo están diciendo también los gobiernos. Acaba de anunciar Estados Unidos hace 15 días que siguen constantemente visitándonos y que muy probablemente no podamos diferenciar a algunos si estuviera cerca de nosotros. Uh-huh. Ya está diciendo, sí. ya por eso puedes hablar, sí. Si no, no podrías. Tú en los años 70 ya estuvieras sin vida, o sea, para empezar. No, tú y yo estuviéramos sin vida. Pero sí, ahorita, eso tengo por seguro. Ahorita ya estamos con esa flexibilidad, con esa un poquito libre uh-huh. censura para poder estar hablando de estos temas. ¿Por qué? Bueno, pues sí, porque en tu trabajo no te dejan tomar videos ni fotos. No puedes sacarlo. Desafortunadamente no, claro. Exactamente. Desafortunadamente no, pero sí, hay mucho, ahorita la está conmigo trabajando, ayudándome, y me dice, mira, en los hospitales ya empiezan a salir los niños diferentes, ya hay más niños más inteligentes, y hay niños que pues las mismas mamás se sorprenden por las cosas que ellos hacen, que van aprendiendo conforme van creciendo, que no va a su edad. Y sí es cierto, y pues, los hospitales no lo van a decir, pues lógico que no lo van a decir, pero es la nueva era que viene ahora de los nuevos niños que están haciendo, que pues totalmente más superiores a uno. Te voy a decir algo que no les he dicho. Hace unos días estaba yo viendo la televisión y uh-huh. estaba un noticiero de Estados Unidos, estaba yo viendo el noticiero, con mi inglés británico puedo entender perfectamente, y atrás del personaje, del entrevistador, pasa un cuate altísimo y uh-huh. en su cabello se ve que el cabello, en el movimiento normal del cabello, bueno, cuando uno va caminando ondea. En su cabello, sí. Su cabello se vio como si tuviera un, como si fuera un de este, del que sale en Piratas del Caribe, el este que es como pulpo. ¿Como de medusa? Como de medusa. Uh-huh. Y yo dije, acabo uh-huh. de ver algo, no se le podía regresar a la televisión. Pero uh-huh. yo dije, ese cuate no es terrestre. O sea, yo siempre como que soy muy sí. observador. Y yo lo vi, dije, ese cabello ese cabello no es humano, pero nadie hizo, sí. o sea, el camarógrafo siguió viendo al entrevistador, al periodista, todo normal, pero... Lo que pasa es que hay veces que las cámaras los capta, ajá. sin querer los capta y ya los mira, a veces uno se miran como son, la verdad, pero no toda la gente observa. Claro. Eso es lo malo, que no toda la gente observa. Entonces, pues uno está mirando, uno más o menos, pues es más observador en lo que está pasando en la televisión o fuera, en las calles, en las tiendas. Y sí, hay mucha gente que ya está mezclada con nosotros. Inclusive yo me he encontrado en fuera de mi trabajo, gente que pues las miras y se miran raras, ¿no? Y hasta ellos sienten como los miras y voltean y pues mejor me volteo, ¿no? Pero pues te das cuenta cuando la gente es diferente. Se siente. Se siente. Y ahorita es
está más avanzando todo, se está abriendo todo, todo, ya todo ya se está dando a conocerse a la gente, aunque la gente tiene miedo, pero como dicen ahí en mi trabajo, tiene que saber, la gente ya sabe, ya hay mucha gente, demasiada gente que pues ya no se está chupando el dedo, como decimos nosotros. Claro, claro, es... Y eso del Popocate, pues va a pasar algo que nosotros decimos en México, wow, México, hay muchas cosas que uno no sabe o nos... Tantas cosas mezcladas que existen en nuestro país, que nuestro país está riquísimo de todo. Uh-huh. Y empezando por el Popocatépetl. Sí, se habla de que las nuevas Américas nacen en México. México, sí. Belice, Guatemala, toda esta zona. Uh-huh. Bueno, por la creencia de los mayas, de los antiguos mayas, por la creencia uh-huh. de toda esa sí. zona, desde Perú hasta acá, ¿no? Pero se dice sí. que en América va a pasar un suceso muy fuerte y que va a ser el lugar donde se va a realizar el primer contacto. Yo no sé si sí. eso sea cierto, lo que sí sé es que estamos ya muy próximos, ya Estados Unidos mandó a dos personas al Parlamento y aceptaron uh-huh. que existen los extraterrestres. Fue un gran logro que no pensamos que ocurriera este año. Los que hemos leído y sabemos un poquito, que les explico súper rápido, te interrumpo. Hemos estudiado un poquito esto, no mucho, yo no lo he estudiado mucho, pero lo he estudiado un poquito y sé más o menos cómo está históricamente la censura. Estados Unidos viene de mínimo 5 décadas de censura muy fuerte y 2 décadas de censura un poquito más flexible. Ellos nunca habían aceptado la presencia ovni, la presencia extraterrestre. Y lo que hicieron fue algo muy, muy, muy importante para todas las personas que murieron investigando, que murieron porque hablaron de más o hablaron su verdad. Y eso fue un logro muy grande porque Trump hizo una jugada magistral cuando todos estos expedientes que iban a ser desclasificados los volvió a activar y los pasó a la iniciativa privada. Hay una ley que no te permite saber en qué están trabajando las iniciativas privadas, las empresas como Lockheed, como está Space, como General Electric, como Boeing, como todas esas empresas que realizan desde tantos misiles, cohetes, aviones, armamento para Estados Unidos, les empezaron, un ejemplo, obligaban la ley a que desclasificaran 1 millón de archivos, y lo que hizo Trump fue esos archivos, volverlos a abrir y dárselos a las empresas para que a lo mejor por encima investigaran más acerca de esos proyectos. Entonces volvió a encapsularlo 50 años más. Pero Estados Unidos como que agarró la onda y dijo, no, desclasifico 5, porque fueron 5 los archivos desclasificados, y permito que mis autoridades del Pentágono vayan y digan y acepten la presencia extraterrestre. Se dice que Kennedy murió por eso. Kennedy quería usar el parte del presupuesto, Xochitl, para la investigación extraterrestre. Y se dice que murió por eso. Entonces, bueno, es un gran logro. Es un gran logro. Sí, sí. Exactamente. O sea, fue un capricho de Trump, una jugada, una estrategia que él hizo a favor, entre paréntesis. Pero ahora sí que fue a favor para todos, porque pues se abrió la caja de Pandora y se sigue abriendo y se siguen sacando más cosas todavía. Entonces, es algo que pues aquí donde estoy se habla abiertamente, ya no se esconden por la gente que estamos trabajando aquí, ya nos incluyen en sus, por decirlo, en sus proyectos, en sus pláticas. Y pero pues ahora ya no estoy en el lugar donde te platiqué que me habían avanzado, ahora estoy un poquito más arriba,
Qué bueno. Y pues ahí voy, pero sí, siempre con precaución, todo el tiempo con precaución, y pues las cosas van avanzando mal, como no tienes idea, y vienen cosas que a la humanidad nos se van a sorprender, así como yo me he sorprendido cada cosa que me doy cuenta de lo que pasa. Muchas gracias, Xochitl. Estás cerrando el programa muy bien y espero que nos llames más seguido. En cuanto yo pueda, yo les vuelvo a hacer esa llamada. Es un mensaje que me dieron para ti, para el grupo que está ahí. Uh-huh. Lo único que mi compañera me dijo, que usemos nuestras medicinas naturales. Claro. Lo que los ancestros nos habían dejado, fue lo que dijeron. Y creo que, pues, todos lo sabemos, nuestras medicinas es lo mejor, nuestra herbolaria es lo mucho mejor para nosotros. Claro. Oye, y realmente, bueno, pues lo que está pasando es que están preparándonos. Entonces, bueno, pues vamos a prepararnos sí, más. Sí. Cuídense mucho. Saludos a Magda, saludos al grupo. Y yo les echo otra llamadita cuando yo tenga tiempo. Y sigues intervenida del teléfono, se escucha luego, luego. Cuídate. Sí, sí. Cuídense mucho. Chao, gracias. Chao, chao. Bye, bye. Pues muy buen programa, muy buen podcast, de verdad regresamos con el pie derecho y muchísimas gracias a todos. Dice Lina Rodríguez, está sola la señora porque se sienten voces extrañas. Ustedes querían saber cómo se escucha un teléfono intervenido, lo acaban de escuchar. Así es que así le ha pasado también a Marlene, ¿se acuerdan cuando la escuchamos doble en unas partes? Bueno, así se escucha. Ella trabaja en un lugar importante y tienen que tenerla un poquito ahí controlada. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias, de verdad. Les pido un favor. Compartan este podcast. Compártanlo. No les cuesta nada. No les cuesta nada. Y para finalizar, vamos a poner la imagen de lo que está pasando en el Popocatépetl. En el Popocatépetl. Esto está pasando. Esa es la magnitud de explosiones que está en este momento emitiendo el señor Popocatépetl. El señor Popocatépetl. Ahí está. Les agradecemos mucho, de verdad, haber estado esta noche. Los que sean de por ahí, tomen sus precauciones. Hagan caso. Hagan caso, por favor, a las autoridades, a Protección Civil, a las autoridades pertinentes, porque pueden salvarles. Su trabajo es salvarles la vida a ustedes. Los que sean de por ahí del volcán. Y de verdad, si nos quieren ayudar en algo, en el canal que nos estén viendo, compartan la transmisión. Compártanla aunque haya terminado. A lo mejor a alguien le puede interesar escuchar esto que este grupo de locos contamos cada tarde y cada noche. Les agradezco muchísimo. Este fue el podcast de Omar Cruz. Soy Omar Cruz. En los controles estuvo Magda. Estamos transmitiéndolos desde un lugar nuevo, por eso no habíamos transmitido, pero estamos muy contentos de que sigan con nosotros y pues vamos a seguir creciendo y vamos a seguir llegando a más oídos que necesitan escuchar este tipo de cosas. Les agradezco mucho y saluditos a mi mamá que me está viendo. Muchísimas gracias. Te amo, madre. Te amo. Mañana te veo. Te manda a saludar mi mamá, Magda. Gracias. Mañana nos vemos. 2 de la tarde. Vamos a estar subiéndoles estos videos en el transcurso del día. Y no se pierdan porque vamos a empezar un nuevo canal que ya les había prometido desde hace tiempo que se llama Relatos de la Medianoche. Y otro canal que se llama Inverosímil. Ya los nombres están registrados, no se los quieran agandallar. Ya son propiedad de nosotros, gracias a Dios. Así es que ese proyecto, teníamos un canal que se llamaba Relatos de Medianoche hace mucho tiempo. Desgraciadamente YouTube lo cerró. Bueno, desapareció muchísimos canales. Y lo volvimos a abrir. A lo mejor usted se acuerda de ese canal. Bueno, ese canal era de nosotros. Y ahora se vuelve a abrir como unos 12 años, 13, como unos 8 años después, 8 años y medio después, se vuelve a abrir el canal de Relatos de Medianoche. Espero que ahora sí nos dure muchísimo más. Bueno, ese canal era de nosotros. El nombre ya está registrado. Es de nosotros. Y ahí les vamos a contar las historias que han escuchado en mi voz, pero se las vamos a contar ilustradas.
les van a encantar. Cuídense mucho, también esperen Inverosímil y vamos a estar hablando también un poquito acerca de cosas interesantes allí. Chao, gracias. Yo soy Omar Krug.